Aprender la palabra de Dios. Hemos salido de la oscuridad ya al comprender realmente lo que dicen las Sagradas Escrituras. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. No lo que dijo mi abuelita, sino lo que dice la palabra de Dios. Tercera epístola de San Juan. Está un poquito antes de Apocalipsis. Continuamos con el tema que se llama Principios Bíblicos para Prosperar Económicamente. Estamos hablando de finanzas, estamos hablando de cómo usted puede irle mejor en esta tierra. Que no pase necesidades económicas, que realmente vea milagros financieros, que realmente vea aumento de sueldos en sus trabajos, en sus empleos, que realmente vea que su empresa funciona, que vende más. De eso estamos hablando. Tercera de Juan, capítulo único, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Palabra fiel en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu grande amor y tu bondad. Te damos gracias porque nos has librado de la potestad de las tinieblas, porque nos has dado vida en abundancia. Te damos gracias, gracias. Por haber muerto por nosotros, haber derramado tu sangre, haber bajado 3 días y 3 noches al infierno, a sufrir por nosotros, haber resucitado para darnos vida, Señor, a través de tu resurrección. Te doy gracias, maravilloso Dios, porque hasta el día de hoy hemos permanecido, Señor, sobre la tierra. Tú nos has librado de los accidentes, de las muertes, Señor. Tú nos has librado de la enfermedad. Gracias, Padre Celestial. Gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo por tu manifestación en la asamblea, por los milagros creativos que tú haces sobre nuestras vidas. Gracias Espíritu Santo por esos milagros de sanidad que tú vas a hacer este viernes. Te doy gracias Espíritu Santo porque tú estás en este asunto, Señor, porque no estamos solos en esta tierra, sino tú has venido a ser nuestro ayudador, Espíritu Santo, y nosotros coparticipamos contigo, Señor, en ese ministerio grande que está en este tiempo, en el nuevo pacto. Espíritu Santo, tú úsanos, usa nuestras vidas para bendición de la humanidad, Señor. Te damos gracias y nuestro anhelo es participar de esa unción, participar de tu poder, Espíritu Santo, para deshacer las obras del diablo en esta tierra. En el nombre de Jesús te pedimos sabiduría, revelación abundante a través de tu palabra, para que esta semilla no regrese vacía, sino que haga para lo cual fue enviada, Señor. Yo declaro que esta palabra prospere en nuestras vidas y que crecemos en fe para mover los obstáculos, las aflicciones, los problemas y las montañas que se presenten en esta tierra, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Espíritu Santo, te hacemos el Señor de esta reunión. Muy bien, 3 Juan, capítulo único, versículo 2. Usted puede captar cuál es la voluntad de Dios. Ya casi estamos terminando con esta serie. Esta serie se trata de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para la vida de usted? ¿Qué es lo que Dios ha querido siempre para la vida de los seres humanos? ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? Muchos han creído que la voluntad de Dios es que se mueran a corta edad. Otros han creído que la voluntad de Dios es que estén enfermos toda la vida. Otros han creído que la voluntad de Dios es que nazca un niño a lo mejor con síndrome de Down, un niño paralítico, sordo o ciego. Creen que es Dios el que envía eso, pero ¿sabe qué? La perfecta voluntad de Dios, usted la puede leer en la tercera de Juan, capítulo único, versículo 2. Dice, yo deseo, fíjense el deseo de Dios, que tú seas prosperado en qué. En todas las cosas, y además de que sean prosperados en todas las cosas, también que tengan que salud. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que ustedes no estén enfermos. Esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, si Dios lo quiere a usted en salud, si Dios quiere salud para usted, ¿quién cree que es el que envía la enfermedad? El diablo, Satanás, ¿verdad? No es Dios el que envía la enfermedad. Por ahí una vez escuché a un predicador diciendo o juzgando precisamente que los que creíamos en sanidad o en prosperidad o en larga vida sobre la tierra, este hombre decía
que yo no le daba gloria a Dios porque yo decía que la enfermedad venía del diablo. Él decía, ¿por qué glorificas al diablo en lugar de glorificar a Dios? Pero ¿cuántos saben que la enfermedad no puede glorificar a Dios? Cuando alguien está enfermo, ¿por qué le dan gloria a Dios cuando alguien está enfermo? No le debemos dar gloria a Dios cuando alguien está enfermo. ¿Verdad que no? Pero tampoco gloria al diablo. Reprendemos la enfermedad y se va de ese cuerpo. Eso es lo que hacemos. ¿Por qué cree que sanan los enfermos? ¿Por qué? Porque hemos entendido perfectamente que la enfermedad, la pobreza y todas las maldiciones las introdujo en primer lugar el ser humano y el diablo se introdujo a través de ellas. ¿Me explico? Es decir, la pobreza se introdujo en Génesis capítulo 3. Mire, vamos a Génesis capítulo 3 para que vean que tanto la enfermedad como el pecado, como la muerte espiritual de los seres humanos, como la pobreza, fueron a causa de que un hombre llamado Adán introdujo la maldición a la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 17. Fíjense lo que le dijo Dios al hombre. Que usted le conste lo que le voy a hablar para que no diga que le estamos mintiendo, le estamos engañando. Al contrario, usted tome como referencia lo que la palabra dice. Génesis 3:17, y al hombre dijo, es decir, Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Fíjense lo que dijo Dios a Adán, maldita será la tierra por tu causa, es decir, Dios no la maldijo, solamente dijo, será maldita la tierra por tu causa, y luego le dijo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sabe qué significa con dolor comerás de ella? ¿Sabe qué significa todo eso? Que usted iba a sufrir para poder vivir aquí en la tierra. Que usted iba a sufrir para poder alimentarse. Que le iba a costar. Pero ¿sabe una cosa? Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, a través de Jesucristo se restaura, porque Jesucristo llevó, en Gálatas 3:13 dice que Él llevó la maldición. Él se hizo maldito en un madero, ¿sí sabía? Maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice Gálatas 3:13. Es decir, Jesucristo se hizo maldición para que usted sea bendición, o que para que la bendición de Dios le llegue a usted. Es decir, no toda la vida la maldición de Adán le tiene que alcanzar. Pero ¿sabe quién le alcanza? A los creyentes. ¿Por qué no le alcanza a los niños que se están muriendo en África de hambre? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? ¿Porque adoran al Dios de la Biblia? No, porque ellos adoran a otros dioses. ¿Por qué los niños de la India se están muriendo de hambre? Porque adoran a las vacas y no se las comen, ¿sí sabía? ¿Sí sabía que no se comen a las vacas, eh? Las vacas son dioses para ellos. Es decir, en lugar de comerse una rica carne asada, adoran a la vaca. Adoran a otros dioses que son animalitos. Por lo tanto, usted se preguntará, ¿por qué Dios no les da alimento a ellos? ¿Qué Dios tan malo? ¿Por qué Dios es injusto con ellos? Porque ellos no le creen al Dios de la Biblia, el que suple todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, si la gente que le ha creído a Dios en épocas de hambre en Estados Unidos en 1914, en la crisis de Estados Unidos, si sabía usted que los creyentes, los que creían en lo que estaba escrito, de los colonos que se vinieron de Inglaterra a Estados Unidos, uno de ellos eran los hermanos Wesley, trajeron el evangelio ahí a Estados Unidos, y mucha gente empezó a creer, y en 1914 vino una crisis en Estados Unidos, donde la bolsa de valores cayó, etcétera, mucha gente millonaria se vino a la quiebra, tenían mucho dinero y se vinieron a la quiebra, ¿sí sabía? Muchos se suicidaron por esa crisis, porque se quedaron sin un solo bien. Pero ¿sabe qué pasó con los creyentes? Dice que los creyentes tenían siempre en todas las cosas y que comían de lo mejor. En 1914, verifíquelo. Los creyentes, los que creyeron en el Dios de la Biblia, inclusive Estados Unidos, ¿sí sabe que está fundado sobre la Biblia? Estados Unidos, inclusive en la moneda, por ahí dicen Dios confiamos.
Inclusive cada vez que va un presidente sobre la Biblia, jura. ¿Sí sabía que jura sobre la Biblia? De lo que él va a hacer, creo que ya Obama no lo hizo, ¿no? Pero todos los presidentes lo han hecho. Todos los presidentes lo han hecho. Entonces, en esa crisis que hubo en Estados Unidos, no hubo personas hambrientas de los que creían en su palabra. Es decir, no les faltó nada. No tronaron, para que me entienda. Uno de los hombres muy importantes que le creyó a Dios porque creyó en un Dios prosperador, no un Dios que lo quería pobre. Si he escuchado de los chocolates Hershey's, yo creo que en todas las tiendas hay, ¿verdad? Sabía que el de los chocolates Hershey es un creyente en la palabra. ¿Sí sabía? Dios le dio la idea de que mezclara no sé cuántos alimentos y les diera a sus vacas y produjeron una leche diferente a la que se producía en Estados Unidos en esa época, cuando comenzó él su industria de chocolates. Y sabía que es una de las industrias más prósperas a nivel internacional, el Hershey's. Él le creyó a Dios, Dios le dio la idea de que combinara ciertos granos para que le diera a sus vacas y produjera una leche especial. Entonces, siempre se han dado milagros creativos, financieros. Dios ha levantado a personas, empresarios, Dios ha levantado inclusive personas que trabajan o laboran en una empresa. Ya vimos el caso de José, ¿verdad? ¿Cómo le sirvió? ¿Cómo se hizo señor casi de toda la tierra de Egipto? ¿Sí sabía eso? Dios puso a José sobre la tierra de Egipto. ¿Sabe por qué? Por la sabiduría de él. Faraón le dijo, te voy a dar hasta, gobierna hasta mi casa, junto con todo mi reino. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Así le dijo Faraón a José. Así también prosperó a Abraham. También prosperó a Isaac, donde dice en Génesis 27 que sembró en una tierra donde no había, donde no producía. Y cuando él sembró, le creyó a Dios, produjo al 100 por 1, ¿sí sabía? Esos hombres no fueron pobres. ¿Quién ha dicho que Dios quiere a la gente pobre? Solamente la mala información que se nos metió a través de nuestros antepasados que ignoraban las escrituras. ¿Quién más introdujo la pobreza o el concepto de pobreza que usted tiene que estar toda la vida pobre? Satanás, a través de algunas religiones. ¿Correcto? Porque la religión dice, tú toda la vida tienes que estar pobre porque entre más pobre le agradas a Dios. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Que me lo demuestren con este libro. En ningún lado lo dice. ¿Por qué lo dice la gente? ¿Por qué lo dice? Porque dicen que Jesús fue pobre y usted tiene que seguir su ejemplo. En ninguna parte de la Biblia se registra que Jesús fue pobre. ¿Quién lo dijo? Una religión. O dos religiones. O tres. No sé cuántas han dicho que Jesús fue pobre. Pero ya lo demostramos bíblicamente que Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, nunca estuvo de pobretón. ¿Sí recuerda, verdad, o no recuerda? Que Jesucristo, vamos a Marcos, bueno, vamos a San Juan. En los últimos capítulos de San Juan, le digo el capítulo, el versículo. San Juan capítulo 4. Usted va a encontrar a un Jesucristo que enviaba a sus discípulos a comprar alimento. Él andaba mendigando. O mendigando, como se diga, ¿no? Creo que es más correcto, sí. San Juan capítulo, mendigando es la palabra. Bueno, creo que de acuerdo al diccionario también creía que era mendigando, dicen que es lo más correcto, por ahí dicen algunos. Fíjense bien, San Juan capítulo 4 dice, ¿cuándo? Pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fueron otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria.
Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Cuántos saben que Jesús se cansaba? ¿Sí sabe que Jesús se cansaba? Pero que Jesús dormía, ¿sí sabía? ¿Y que descansaba también? Ok. Eso significa que el mismo Dios se hizo humano. Es decir, Jesucristo cuando anduvo en la tierra, 100% humano. Hay unos creen que es 100% Dios y 100% humano. No pudo haber combinado deidad con humanidad, porque para empezar, Jesucristo tenía que venir como ser humano a morir por todos nosotros. Si hubiera sido Dios el que crucificaron en esa cruz, ¿usted cree que lo hubieran crucificado? No. ¿Usted cree que el mismo Dios hubiera bajado al infierno a sufrir? No. ¿Usted cree que el mismo Dios hubiera adquirido naturaleza de pecado? No, porque Dios no tiene relación con el pecado. Entonces tenía que venir como ser humano, ¿correcto? Entonces fíjense bien. Versículo 7, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad ¿a qué? A que le regalaran, a mendigar y a pedir prestado, a ver quién les daba una moneda para comprar alimento. ¿Verdad que no dice eso? A comprar de comer. Entonces, ¿por qué dicen que Jesús andaba como un pobretón, casa por casa, pidiendo a ver qué le daban? Con unos guaraches todos deshechos y todo harapiento. Ese no es el Jesús de la Biblia. Sabía que Jesucristo, los vestidos, los soldados romanos se pegaban por su vestido, que eran de una sola costura, ¿sí sabía? Y verifíquelo, que eran los más caros en aquella época. Verifíquelo en un libro que se llama Usos y Costumbres Judíos. Ahí viene que era de los vestidos más caros. Por eso los soldados se pelearon por repartir esa tela, porque era costosa la que usaba Jesús. No tenemos un Jesús pobretón. Ya entendimos todo eso, ya lo analizamos, ¿verdad? Que Jesús tiene una barca, que los discípulos de Jesús, uno llamado José de Arimatea, era un hombre rico, discípulo de Jesús. ¿Podrá haber pasado hambre Jesús si tenía un discípulo rico? Solamente la mala información de la religión que nos vendió esa idea. Y ellos dicen, pues si Jesús fue pobre, pues usted toda la vida va a estar pobre. ¿Qué esperanzas hay para un pobre? Que le digan que toda la vida va a estar pobre porque Jesús fue pobre. Sigue el ejemplo de Jesús, eso nos dijeron. Pero nos presentaron un Jesús diferente al de la Biblia. ¿Sí sabía? Sigue el ejemplo de Jesús. Pero Jesús fue pobre, o sea, es decir, entre más pobre le agradas a Dios. Esa es una vil mentira del diablo. ¿Quién la introdujo? Algunos por intereses personales particulares. No sé, ellos enriqueciéndose y el pueblo pobre. ¿Sí sabía? Ellos haciéndose de grandes territorios, terrenos. ¿Sí sabe que hay una religión o religiones que tienen dueños de terrenos, de territorios, de países? ¿Sabía? Pero usted manténgase pobre. Y si tienes un terreno, órale, échatelo para acá. Aún si tienes una casa, órale, dónalo para la iglesia. ¿Sí sabía? ¿Sí sabía eso o no? Yo conozco personas que le robaron, literalmente le robaron sus bienes. Una religión le dijo, a ver, ya a punto de morirse la doñita, fueron a darle los, no sé cómo le llaman, y a ver, pon la huella digital. Llevaron al notario y le quitaron su hotel. Caso verídico. Y así pasó también por allá en Los Mochis, Sinaloa, una señora que les prestó su casa para que construyeran arriba, llevaron al notario y la sacaron a la señora, la echaron a la calle por quitarle sus bienes. ¿Sí sabía? Si ellos predican que debe de estar la gente pobre, entonces ¿por qué ellos sí se hacen de bienes? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree usted? Porque ellos conocen la Biblia y saben que deben de vivir bien. Porque ellos creen que Dios sí debe de prosperar a la gente, ¿sí sabía? Pero ellos retransmiten una mentira a toda la humanidad diciéndoles que tienen que estar pobres. Digo, ellos tienen, usted va a ver que tienen terrenos en Europa, dueños de territorios, muchísimo dinero. ¿Sí sabía?
Pero hermanos, cooperen para la radio, les dicen. Porque no podemos pagar la radio, si supiera cuánto dinero tienen. Bueno, en fin, no venimos a criticar religiones, ¿verdad? Venimos a aprender la palabra. Así que cuando, no hay que desviarnos. Quedamos de que Jesús era un hombre que tenía un discípulo llamado José de Arimatea, que era rico, millonario era ese hombre, prominente. Era amigo también de Nicodemo, el principal de la sinagoga. ¿Quién más tenía amigo? Aparte Nicodemo, al que le sanó su hija, ¿no? La resucitó la hija de Jairo. Jairo era un principal también entre los judíos. Es decir, eran personas prominentes, pero también Jesús convivía con los pobres. ¿Cuántos saben? ¿Y para qué cree que Jesús convivió con los pobres? Para liberarlos también de la pobreza. El mismo Jesús dijo a los en Lucas capítulo 4, yo he venido, dice, y el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es una buena nueva a un pobre? ¿Cuál cree que es una buena noticia para un pobre? Hijo mío, toda la vida vas a quedar pobre. Esa no es una buena noticia. Una buena noticia para un pobre es que, en primer lugar, si cree en Jesús se va al cielo, pero también la noticia para el pobre es que si cree en Jesús también va a ser próspero. Es decir, le va a ir bien en la tierra. Jesús llevó la maldición, ¿sí sabía? ¿Por qué cree que Jesús llevó la maldición? De la pobreza, llevó la maldición del pecado, llevó la maldición de la enfermedad. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? ¿Para que usted siga el ejemplo que también que lleve la maldición? No. Jesucristo fue el cordero sustituto, significa que Él lo hizo en lugar de usted. Él se hizo pecado en lugar de usted. Él se hizo enfermedad en lugar de usted. Él se hizo pobre en lugar de usted. Eso es lo que registra la Biblia. ¿Dónde se hizo pobre? En la cruz del Calvario, donde le cayó la maldición. No durante sus 33 años que estuvo sobre la tierra. Pero fíjese bien. ¿Qué necesitamos hacer para prosperar? ¿Qué es lo que la Biblia registra para que usted prospere? Fíjese, Romanos. Es necesario un elemento muy importante para que usted prospere. Para que usted vea milagros financieros. Para que le aumenten el sueldo en su trabajo. Para que su empresa o su negocio venda más. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio, Romanos 1, 17, ¿ya lo tiene? Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y para qué? Y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa que va a vivir por la fe? ¿Qué significa que va a vivir por la fe? ¿Qué significa vida? Pues para que me entienda. Vida, en primer lugar, significa la vida eterna, la salvación, ¿no? Vamos a vivir por la fe la vida eterna. Pero, ¿qué significa vivir también? ¿Qué significa? Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17, unas hojas más adelante, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, por el pecado de uno reinó la muerte, es decir, por Adán. Romanos 5, 17, si por el pecado, la transgresión de uno reinó, ¿qué? Reinó la muerte por el pecado de Adán, ¿verdad? No reinó porque Dios metió la muerte o Dios quiere la muerte aquí en la tierra, ¿verdad que no? Reinó por el pecado de Adán. Dice también, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. ¿Qué significa reinar en vida? ¿Qué significa reinar en vida? Que usted va a reinar cuando esté vivito, vivito y coleando, ¿no? Usted va a reinar. ¿Qué significa reinar? Que esté toda la vida pobre y enfermo y en los hospitales. Eso no significa reinar, con todo el respeto.
no significa reinar. Reinar o un reinado significa dominio. ¿Sí sabe que un reinado significa dominio? En Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el hombre señoree o reine en tales cosas más sobre toda la tierra, dijo, debe reinar. ¿Qué significa reinar sobre toda la tierra? Que iba a tener dominio del planeta Tierra. Eso dice Génesis 1:26. Lamentablemente pecó Adán y entró o reinó la muerte. Y el hombre ya no comenzó a reinar. O sea, dejó de reinar el hombre y reinó ¿qué? La muerte. Y con la muerte llegó también la escasez. En Génesis 3:17 y 18, no lo terminamos de leer. Vaya Génesis 3:18, fíjese bien. No me pierda Romanos 5:17. Génesis capítulo 3, versículo 17 y 18. Génesis 3:17, 18 y 19 dice, Dios le dijo ahí en la segunda parte, el 17, maldita será la tierra por tu causa, y luego dijo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y en polvo te convertirás. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, mientras tengas vida aquí en la tierra, vas a batallar, vas a sudar para poder comer el pan. Pero, ¿qué creen que pasó con Jesucristo? Al contrario, Jesús dice que Él llevó esa maldición de la pobreza. Él nos redimió de la maldición. ¿Sí sabía que eso dice Gálatas 3:13? ¿Qué significa redimir? Que Él pagó el precio por la maldición de la pobreza. ¿Para qué? Para que ustedes ya no estén en esa maldición. Porque ya no les pertenece, porque viven en un nuevo pacto. Porque Jesús llevó la maldición en sustitución de ustedes. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Fíjense, nuevamente se restituye el reinado a través de Jesús. Reinar en vida significa que usted no esté enfermo, para que me entienda. Reinar en vida significa que usted domine sobre los espíritus inmundos de enfermedad. Reinar en vida significa también que tenga una vida bien aquí en la tierra, es decir, que no tenga escasez económica. Eso también significa reinar en vida, es decir, que no esté preocupado por si mañana suben la gasolina o subieron las tortillas, porque usted está confiando en ese mismo Dios que suplió en épocas de crisis, en la época de Isaac, de Abraham, de Jacob. Hubo épocas de crisis y ellos no se murieron de hambre, ¿sabía? ¿Por qué? Porque Dios mismo les prosperó a ellos. Dios los hizo riquísimo a Abraham, ¿sabía? Dios hizo riquísimo a Jacob, ¿lo sabía? Dios hizo riquísimo a Isaac, ¿sabía también eso? A José, ¿sí sabía? Y a muchos hombres de la Biblia que mencionamos. Los hizo ricos. ¿Se da cuenta? A David, a Moisés, Salomón, Joacás y otros hombres de la Biblia. Ellos no padecieron necesidad y cuando hubo hambre en la tierra, Dios les suplió. Es decir, siempre tuvieron alimento en sus casas. Pero fíjese bien lo importante que es. Dijo Jesús a través del apóstol Pablo, el justo por su fe vivirá. Es necesario que ejerzamos fe para que las bendiciones de Dios se manifiesten en la tierra, a pesar de que en Cristo Jesús ya se nos dio toda la herencia, todo nos pertenece. Sí, pero Dios dijo, es por fe para que sea por gracia. Vamos a Romanos capítulo 4, para que vea que debe ser por fe para que esa gracia se manifieste aquí en la tierra. Romanos capítulo 4, versículo 16. Más bien vamos a leer desde el 13. Romanos 4, 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero ¿de qué?
del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, no fue por una ley mosaica por la que Abraham se le dijo que él iba a ser heredero del mundo. No fue. Sino por la justicia que viene a través de la fe. Es decir, por fe, en pocas palabras, se le dijo a Abraham se le llama el padre de la fe, a tu descendencia yo daré esta tierra, le dijo Dios. ¿Sí recuerda eso, no? Que lo vimos. A tu descendencia daré esta tierra. Pero no es a través de una ley que usted va a adquirir eso. Es decir, no se trata de que cumpla mandamientos. No se trata de que comience a decir, tengo que cumplir tal mandamiento, para que esa promesa que Dios le dio a Abraham se manifieste en mi vida. No. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Muchos van a decir, son los judíos. No. Es la humanidad en general. Las naciones son la descendencia de Abraham. ¿Sí sabía? A tu tierra, te multiplicaré tu descendencia, le dijo Dios, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Naciones saldrán de ti. Es decir, cuando habló Dios, ¿cuál era la descendencia de Abraham? No eran los judíos o los israelitas. ¿Sí sabía que no eran? Eran todas las naciones de la tierra. Por tanto, dijo que su descendencia le dio una promesa de que serían herederos. ¿Herederos de que de la salvación? No, dice herederos del mundo. Es decir, el mundo representa esta tierra, para que me entienda. Porque también por ahí en San Juan 3:16 se habla del mundo, de la humanidad en general, que no tiene a Cristo. Ese también se le denomina mundo. Pero cuando Dios le dio la promesa a Abraham, le habló de la tierra. No le dijo de la humanidad que no iba a tener a Cristo, sino se refirió a cosas materiales. Fíjese bien, 14, pues si los que son de la ley son los herederos, es decir, los israelitas está hablando, si los israelitas o los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa que dio Dios. Es como si no sirviera la promesa, pues, para que me entienda. Si los israelitas fueron los herederos de Abraham. Luego dice el 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Luego, eso es muy largo de explicar. El 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, dijo Pablo, y no se refirió nada más a los israelitas. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Es por fe, para que sea por gracia. ¿Qué significa es por fe, para que sea por gracia? ¿Qué cree usted que significa? Es por fe, para que sea por gracia. Es decir, ¿cuál fue la gracia? 2 Corintios 8:9, vaya, pero no me pierda Romanos 4. 2 Corintios 8:9, ¿qué dice? Es por fe, dice Romanos 4, para que sea por gracia. ¿Qué significa gracia, hermano? ¿Significa salvación? No. ¿Qué significa gracia? Gracia significa, en pocas palabras, un don o un regalo de Dios. Eso significa gracia. Para que el regalo de Dios se manifieste, pues, ¿qué es necesario? Fíjense la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la gracia? ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál fue la gracia? 8:9, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la gracia, hermano? Que por amor a nosotros, ¿qué? Se hizo, ¿qué? Pobre, ¿para qué? ¿Para qué se hizo pobre Jesús? ¿Dónde se hizo pobre? Donde le cayó la maldición de la pobreza, en la cruz. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Que en esas tres horas de oscuridad ahí le cayó la pobreza. Él no fue pobre durante sus 33 años, pero le cayó la pobreza, esa maldición, en la cruz del Calvario, durante tres horas de tinieblas, ahí le cayó la pobreza. Pero ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a quién, diga, por amor a mí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Él por amor a usted? ¿Se hizo qué? Pobre. ¿Para qué cree que se hizo pobre? ¿Para que usted siga pobre toda la vida? No. Para que con esa pobreza que Él llevó, con esa maldición que Él llevó, usted fuera qué. Enriquecido. ¿De qué está hablando? De dinero, de bienes materiales. Aparte de la salvación, aparte de la sanidad. ¿Sí sabía? Sí. Muchos creen que Dios nada más vino a salvar a la humanidad. Es decir, nada más
de aquí te me vas al cielo y ya. Pero toda la vida vas a estar, o te vas a morir de un cáncer y te vas a morir de hambre. Eso cree algunos que estudian la Biblia incorrectamente. Es decir, que creen que Dios nada más salvó a la humanidad y te dejó aquí para que vivieras a tus propias expensas. Es decir, con tus propias fuerzas, a ver cómo le haces para comer. Imagínense un Dios así. Te voy a salvar, hijo mío, pero a ver, aviéntatela ahí a ver cómo le haces para comer. Te voy a salvar, pero no te voy a librar de la enfermedad. A ver cómo le haces, ve allá al hospital a que te operen. ¿Usted cree que es Dios así? Ese es un Dios malo, ¿no? Ese no es un Dios bueno, no es el Dios de la Biblia que nos habla y que hemos visto durante tanto tiempo. Al contrario, si Dios suplió, fíjense, para la enfermedad, ¿qué cree que suplió Dios? Vamos a 1 Corintios 12. Fíjense lo que suplió Dios para la enfermedad. Si Dios fuera tan malo, si Dios fuera tan... que nada más los quiso salvar, entonces, ¿para qué dejó esto que les voy a hablar ahorita? Fíjense, ¿para qué lo dejó? ¿Cuál es el objetivo de esto? 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 1. No quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales, dijo Pablo. No quiero que ignoren acerca de lo espiritual, también significa. Sabéis que cuando eran gentiles, es decir, que no eran convertidos, se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, es decir, maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? ¿Para qué la manifestación del Espíritu Santo? ¿Para qué dice ahí? Para provecho. 1 Corintios 12, 7, ¿lo está leyendo? A cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Para qué la manifestación del Espíritu Santo? Para provecho. ¿Y cuál es la manifestación del Espíritu Santo? Pues ahí viene. Porque a este es dada por el Espíritu palabra sabiduría, es decir, palabra futurística. Palabra de ciencia, es decir, palabra de conocimiento del presente al pasado. Y a otro palabra de ciencia, que es lo mismo. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Para qué cree entonces que la manifestación de los dones de sanidades del Espíritu Santo? ¿Para qué cree? Para que esté enferma la gente. Entonces, ¿para qué Dios proveyó de dones de sanidades? ¿Cuál es el objetivo de los dones de sanidades? Que la gente sane de enfermedades incurables, ¿no? Ahí le estoy demostrando bíblicamente que Dios no lo dejó a la gente para que se muera en un hospital, ni que se muera de un cáncer. ¿Está correcto? Pero hay unos que no creen en los dones de sanidades, no creen en la manifestación del Espíritu Santo, ¿correcto? Ya creyentes dicen, eso de hablar en lenguas es satánico, inclusive dicen. Hágame usted el favor. Eso de sanar era para el primer siglo, después de que Jesús murió, para el primero 100 años, surgió la sanidad, pero ya ahorita ya no existe. Bueno, entonces, por Dios, ¿que no la palabra es para siempre? ¿O algunas cosas tuvieron caducidad? ¿No? Si Dios dice que cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, es para provecho. Es decir, si alguien está enfermo, ¿es para qué? Para que sane, por Dios. Está demasiado claro, ¿no? Como para no entenderlo. Dice, a otro el hacer milagros, dice el versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Quién es el que hace la sanidad de los milagros? El Espíritu Santo, no somos nosotros, ¿no? Correcto. No es usted, no es su poder, es el poder del Espíritu Santo el que hace los milagros. Es el que sana a la gente. Usted solamente fluye en la unción del Espíritu Santo, le habla a un enfermo, reprende una enfermedad, impone las manos y la enfermedad se va. Pero no es usted el que lo sana, es el Espíritu Santo. ¿Por qué cree que dejó esa provisión de los dones? Para que usted no se muera a corta edad. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Dios no lo iba a dejar que usted se muriera en un hospital de un accidente o de un cáncer, no lo iba a dejar Dios. Por eso proveyó los dones espirituales.
la manifestación del Espíritu Santo, correcto. Ahora, ¿Dios lo iba a dejar a usted pobre en la tierra? A ver, bueno, te voy a sanar, pues. Pero da de gracia que te salvé, como muchos creen que le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Creen que la gracia era nada más salvación. No han entendido qué significa gracia. Gracia es un don, caris es la palabra que significa un don, un regalo de Dios. Bástate mi regalo, le dijo Dios a Pablo. ¿Cuál fue el regalo de Dios? ¿La salvación nada más? Aquí ya le demostré que también la sanidad es un regalo de Dios. ¿Pero usted cree que la prosperidad lo iba a dejar Dios pobre a usted? Si prosperó Abraham, Isaac, Jacob y todos esos hombres, Salomón riquísimo. ¿Usted cree que si prosperó hombres de la Biblia, usted lo iba a dejar ahora en el nuevo pacto? Hijo mío, vas a estar pobrecito. Nada más prosperé ya Abraham, Isaac y Jacob porque, pues, así se, porque eran hombres que yo los amaba. Pero ahora tú vas a vivir toda la vida en ruina. ¿Será así Dios? Vamos a Romanos capítulo 2. A ver si es cierto que Dios es así. Que favorece a unos y a otros los deja que se mueran, y a otros los deja pobres. Romanos capítulo 2. Versículo 11. Fíjense lo que dijo el apóstol, el gran apóstol Pablo. Romanos capítulo 2, versículo 11. Y léale usted que le conste que es un Dios imparcial. Él es un Dios imparcial. Porque no hay, ya tiene Romanos 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por, si Él bendijo a Abraham, ¿usted cree que se va a olvidar de usted? La verdad. No se va a olvidar de nosotros. Él no hace acepción de personas. Él no ama más a los gringos porque están güeros, ojos verdes, ¿me entiende? Y a los mexicanos morenitos que se mueran de hambre. Aunque estamos prietitos y chaparritos, Él no nos va a querer. No, aunque estemos chaparritos y morenitos, nos ama igual que a un europeo, ¿sí sabía? Que a un gringo. Él no hace acepción de personas. Él... lo único que quiere ver es que el justo viva a través de su fe. Donde hay fe, ahí se manifiesta Dios. Donde no hay fe, no se manifiesta. Sea güero de 2 metros o sea morenito, chaparrito de 1 metro. Él quiere ver fe. ¿Por qué cree que Dios sanó a algunos? Dicen, tuvieron una campaña evangelística. Oraron por los enfermos, se vieron milagros, pero otros 5 de los enfermos se quedaron sentados en su silla y no sanaron. ¿Por qué cree? Porque amó más a los que sí que sanó, por eso los amó más. No, porque esos que sí sanaron ejercieron fe, una sustancia que se llama fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más oiga palabra de Dios hay más fe y hay más manifestación de Dios. No porque Dios ame más a unos, sino porque la fe es una sustancia con la cual Dios opera. Para que me entiendan. Los dones espirituales operan, el poder sanador del Espíritu Santo opera a través de esa sustancia. Dios lo dejó así en su palabra, no porque Dios no ame. Al contrario, Dios ama a la humanidad que quiere que nosotros, en lo personal, estemos, inclusive hasta en la radio, en la televisión, anunciando las buenas nuevas de Dios. ¿Por qué cree que Dios quiere prosperarle a usted? Para contribuir para su obra, para que estemos en radio, en televisión, en un local más grande, para que la gente pueda conocer y oír de Jesucristo, el Salvador, el Sanador, el Prosperador. Eso es lo que quiere Dios. Para que la gente no se muera en un hospital. ¿A poco a usted no le duele que la gente se esté muriendo en los hospitales y gran parte de ellos estén yendo al Seol a sufrir? Nos duele, ¿verdad? Y si no le duele es porque Cristo no habita en su corazón. Pero nos debe doler que mucha gente se esté muriendo a corta edad. ¿A poco no es feo cuando dicen a fulana persona iba por la calle y le tocó una balacera y quedó? Es triste saber eso, ¿sí o no? Es triste saber una persona que murió sin la protección divina de Dios. ¿Por qué murió? No murió porque Dios se lo llevó. Murió porque él no conocía al Dios que protege, no conocía la protección de Dios, no sabía que tenía ángeles que le servían a él y que lo podían proteger de cualquier cosa. Entonces eso tenemos que retransmitirlo por los medios de comunicación, que la gente conozca, que las personas conozcan ese Dios de la Biblia. ¿Cómo, dice en Romanos capítulo 10, y cómo creerán si no hay quien les predique? Mire, vamos a Romanos 10.
Romanos capítulo 10. Fíjese bien lo que dice aquí.